Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, se le escucha, licenciada. Gracias, muy amable. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al curso de Excel básico. Es un gusto poderme dirigir esta noche a cada uno de ustedes. Quiero presentarme. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez, pertenezco al Centro de Formación Inglés Corporativo y es para nosotros un gusto poderlos tener a cada uno de ustedes. Quiero darles esta gran bienvenida a lo que es el curso de Excel básico, donde ustedes van a aprender la parte técnica de lo que es este programa tan utilizado en nuestra vida laboral. Quiero pasar acá a compartirles un poco las normas de convivencia, pedirles siempre levantar su mano virtual cuando deseen hacer una pregunta o poder activar su micrófono. Quiero decirles que en esta hora de clase síncrona que nosotros tenemos es para poder despejar cualquier duda que ustedes tengan acerca del tema visto y además de eso, a la hora de estar explicando, que también ustedes puedan realizar sus preguntas. Entonces, usted puede levantar su mano virtual o activar su micrófono en cualquier momento. Yo siempre voy a estar pendiente de poderlos escuchar o poder leer si en su momento lo hacen por medio de lo que es el chat. Guardar silencio en la hora de clase formativa virtual. Quiero mencionarles que desde el momento que ustedes ingresan a la clase, está siendo grabado. Entonces, pedirles el favor siempre de estar pendientes que si ustedes no van a dirigirse, no van a hablar, que su micrófono esté desactivado. No quiero en ningún momento que vayamos a escuchar, si ustedes están desde sus casas o desde sus trabajos, escuchar algo que tal vez no queremos. Entonces, yo de mi parte, yo voy a estar siempre pendiente de poderle desactivar si en su momento no lo hacen ustedes, pero es importante que siempre estén pendientes. Dirigirnos siempre con respeto. El hablar de Excel o de este programa, que es en nuestra vida laboral muy utilizado, puede tender siempre a que usted lo pueda interpretar de una manera, yo se lo diga de otra, pero al final créanme que estamos hablando siempre de lo mismo, de poder trabajar un programa que se utiliza bastante en Excel y que también tiene diferentes formas de poderlo realizar ya a la hora de trabajar dentro de una hoja de cálculo. Y por último, pedirles el favor de activar su cámara. Sé que cada uno de ustedes ha tenido, antes de iniciar el curso, se han dirigido a cada uno de ustedes. Entonces, pedirles el favor que su cámara siempre debe de estar activa. Estamos en una clase virtual. Y una de las recomendaciones que siempre piden a la hora de poder estar en una clase virtual es que su cámara pueda estar activa para saber que usted nos está poniendo atención. Muy bien, miren, nuestras fechas del curso, nosotros vamos a estar de lunes a viernes, iniciando este día 30 de octubre y vamos a estar finalizando el 23 de noviembre. Este curso corresponde a 4 semanas. Pero para esta semana nosotros tenemos un día de asueto, que es el día jueves 2 de noviembre. Ese día no hay clase porque es un asueto general. Entonces, pedirles el favor que para esta semana vamos a tener clases el día viernes. Entonces, solamente para esta semana vamos de lunes a viernes teniendo asueto el día jueves y ya desde la próxima semana, entonces ahí sí, vamos a estar de lunes a jueves siempre. Nuestras jornadas van a ser de 1 hora, en este caso de 8 a 9 de la noche. Pedirles el favor y motivarlos desde ya que puedan ingresar, que puedan ir trabajando el aula virtual, ya se las voy a presentar. Nosotros vamos a tener 16 horas clases en vivo y las demás pertenecen a lo que es el aula virtual. La plataforma está activa 24/7. Quiere decir que usted en cualquier momento del día que usted quiera conectarse para poder ir a visualizar el contenido, realizar las actividades que se encuentran allí, poder visualizar los videos, puede hacerlo 24/7, ingresa con su usuario y con su contraseña. Quiero pasar en este momento a compartirles el aula virtual para que ustedes puedan observar cómo les va a aparecer. Permítanme que voy a colocarlo acá. Paso a compartir el aula virtual. Y
¿Qué van a hacer ustedes? Cuando ustedes ingresen a online.inglescorporativo.net, van a entrar a esta pantalla, en donde les va a aparecer el nombre del curso. En este caso, Excel Básico. Ustedes van a darle un clic y cuando ya le den un clic, van a pasar a esta otra pantalla. ¿Qué se encuentra en esta pantalla? Se encuentran las cuatro secciones que corresponden a las cuatro semanas de clase. Cada semana tiene un tema general en donde dentro de él contiene los cuatro temas de la semana. En este caso, para esta semana tenemos conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Si ustedes pueden identificar acá, se encuentra una flecha que nos dirige en este caso a las opciones, en donde al darles un clic acá, pueden observar que mi puntero se convierte en una manita y al darle un clic van a aparecerles esta pantalla que se encuentra acá, en donde están los cuatro temas que corresponden a la semana, videos, tutoriales que corresponden al tema, quiere decir que ustedes acá no solamente están viendo la parte de la teoría, sino que también ustedes tienen un video tutorial donde el docente les explica, en donde pueden descargar esta plantilla y poder trabajar en conjunto con el docente a la hora de visualizar este video. No solamente va a ser de verlo, sino que además de eso pueden descargar la plantilla. Y además, miren, abajo del video se encuentra un foro de discusión que vamos a tener por tema. Quiere decir que esto va a ser diario. Usted va a entrar a la parte de lo que es el video, se va a ir hacia abajo y, por ejemplo, ya se encuentra la primera pregunta de este día. Miren, mencione cuatro partes de la pantalla principal de Excel en plataforma llamado también distribución de ventanas. Entonces, eso quiere decir que usted va a ingresar acá y en esta opción va a dar, en este caso, responder y le va a dar enviar. Esto es para poder ir viendo cómo ustedes van leyendo y además de eso, saber que ustedes han ingresado al aula virtual. Cada uno de estos foros que se van a ir colocando diarios, usted los puede ir respondiendo. Yo voy a tratar por la tarde siempre de colocarles la pregunta para que ustedes, si en su momento ingresan, ya tienen acá la pregunta para poderla contestar. Siempre también al final se los voy a recordar. Entonces, tenemos nuestro tema de día. Tenemos en este caso lo que son videos en donde el docente paso a paso va explicando de lo que corresponde al tema. Y por ejemplo, para esta semana, mire, cada dos temas van a tener un laboratorio corto. Estos laboratorios son como autoevaluaciones. ¿Por qué? Porque al final de contestar la última pregunta, al darle enviar, le da la respuesta correcta y usted nuevamente lo puede volver a hacer para sacarse 10 si, por ejemplo, usted tuvo una respuesta mal. Entonces, acá usted lo puede realizar nuevamente para poderse sacar su nota de 10. Además de esto, miren, cada una de las secciones desde ya están activas. Quiere decir que usted puede llevar su progreso en la forma que usted quiera. Si usted quiere trabajar desde ya la sección 1 y después pasarse a sección 2, no hay ningún problema. Lo importante es que usted tenga su tiempo que corresponde para cada una de las secciones, el 80% de asistencia como mínimo. Si es el 100%, excelente para mí. Yo voy a ir viendo el progreso de cada uno de ustedes. También quiero comentarles que la persona encargada de inglés corporativo ya se puso las órdenes en el grupo de WhatsApp. Es por eso que es importante que todos puedan ingresar a ese grupo. Quiero decirles que el grupo es para darles información, también de mi parte poderles colocar información extra que les va a ayudar mucho en todo esto que vamos a ir aprendiendo. Entonces, no se preocupen, dentro de los grupos no estamos colocando a diario informaciones para que se sature su WhatsApp, sino que es para que podamos estar siempre en contacto y cualquier consulta que ustedes tengan, el compañero va a estar pudiéndolo o la compañera va a estar pudiéndolos apoyar. En cualquier parte técnica, si por ejemplo usted al entrar con el usuario y contraseña no puede ingresar, Inglés Corporativo ahí está para poderlos apoyar. Nosotros estamos siempre está detrás de ustedes para poderlos apoyar en cualquier información que tenga. Y en mi caso me corresponde poderles explicar y voy a tratar siempre de poderles explicar de la mejor manera, ya que ustedes están entrando en una parte básica y entonces
Ustedes deben de empaparse de todas las formas que deben de utilizar este programa y también de las diferentes formas en las cuales se debe de utilizar. Tenemos para la sección 2, miren, que siempre se lo voy a estar recordando diario, cuando vayamos a cada una de ellas, tenemos un examen de medio curso, además de los cuatro temas, tenemos en sección 3 y tenemos en sección 4, que al final ustedes deben de realizar una evaluación final, que tiene también una ponderación de un 40%. Entonces, todas las secciones ya se encuentran activas para que ustedes puedan ir realizando el progreso. Y si alguien ha tenido alguna dificultad o en la semana no se ha podido conectar al aula virtual, la persona encargada va a estarse comunicando con ustedes. Por favor, contéstenle. Crean que para nosotros es importante que ustedes se puedan conectar y que al final, pues la recompensa, el éxito se lo van a llevar cada uno de ustedes porque van a tener un diploma que los acredita que saben Excel. Muchas veces en nuestra vida laboral dejamos oportunidades porque tal vez conocemos, pero el conocer, a tener un diploma que los acredite, es mejor. Y entonces ustedes tienen esta oportunidad. Igualmente, mis felicitaciones. Sé que es un horario donde ya estamos cansados, venimos de trabajar, pero ese esfuerzo que ustedes están haciendo, créanme que va a valer mucho la pena. Porque al final esos aplausos y esas felicitaciones van a ser para cada uno de ustedes, donde se les va a otorgar un diploma que los acredita que ustedes saben hacer. Muy bien, entonces esto sería la forma de poder trabajar el aula virtual. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o ha quedado claro. Me dicen, por favor. Recuérdense que pueden activar su micrófono o contestarme por medio del chat. ¿Ha quedado claro esta información que les acabo de proporcionar acerca del aula virtual? Gracias, Edwin. Para los demás, dígame, Jackie. Hola, muy buenas noches. Buenas Solamente noches. Una pregunta. Yo estoy también en la clase de inglés de 7 a 8, por eso no me pude conectar exacto a las 8. Mi consulta es, con referencia a la plataforma, ¿se va a estar trabajando a la vez que se tenga la clase con usted o se va a trabajar posterior? Se va a trabajar posterior. Quiere decir que usted va a poder entrar a cualquier hora al aula virtual, poder visualizar el tema que corresponde. Si usted, cuando lea la parte de la lectura o cuando vea el video, tiene alguna pregunta, este es el momento en el cual usted puede realizar. Pero igualmente yo les he dicho que al final de cada uno de los videos, por ejemplo, al tema de este día, acá se encuentra un foro de participación, el cual quiero invitarlos a todos a que puedan hacerlo. Entonces, siempre unos 5 minutos antes de finalizar la clase, los voy a invitar para que puedan ingresar y si quieren contestar en ese momento, no hay ningún problema. Por mí, excelente, porque eso quiere decir que ustedes ya saben entrar al aula virtual y que van a poder ir realizando su participación. Pero si usted tiene 24/7 para poder ingresar al aula virtual. Pero en la hora síncrona, Víctor, si tiene alguna pregunta sobre un tema, pues usted la hace y si no, pues usted visualiza en la medida, en este caso que yo vaya explicando, si surge alguna consulta. Ok, muchas gracias. Muy bien. Quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Para mí, créanme que estos 60 minutos se pasan bastante rápido y es por eso que sería muy bonito que cada uno de ustedes se pudiera presentar acá, pero porque el tiempo es muy valioso en la parte explicativa y lo que quiero mostrarles, voy a colocarles ahorita en el chat y necesito que ustedes me puedan contestar su nombre completo, cuál es su área en este caso de trabajo, informática, estoy en créditos, poder saber esa información. ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué le gusta? ¿Escuchar música, jugar fútbol? Lo que a usted le guste, por favor, para mí sería muy importante también conocerlo. ¿De qué departamento es? ¿Si es de Santa Ana, si es de Sonsonate? También para poder identificarlo. ¿Y cuáles sus expectativas para el curso? ¿Qué es lo que lo motivó a poder venir, conectarse y empezar a aprender lo que es Excel básico? Entonces, espero que puedan ir contestando. Ahí les he colocado en el chat para poderlo hacer. Igualmente, pues, ustedes pueden copiarlo, pegarlo en un Word y ahí poderme ir contestando y después copiar y pegar. Muy bien. Entonces, voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación.
Como siempre, voy a presentar la agenda de cada día. Vamos a presentar el objetivo general de lo que es el curso en general y de la sesión, nuestro contenido. Voy a explicar siempre y desarrollar diferentes ejercicios y al final cualquier consulta que ustedes tengan, igualmente la participación del foro sería muy buena. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel básico y puedan aplicarlos en la elaboración, edición de hojas de cálculo, datos numéricos y de textos en Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de la hoja de cálculo. Quiero decirles que aprender Excel debe de ser de una forma teórica, técnica y práctica. Leer la teoría se nos facilita mucho para poder comprender y entender un programa. Conocer los conceptos técnicos. A veces le decimos ese bolerito chiquito rojo azul, pero ese bolerito chiquito rojo y azul tiene un nombre técnico que nosotros debemos de identificar. Y además de eso, la práctica, no solamente de leer, de visualizarlo, sino que también de poder practicarlo. Y es por eso que de mi parte yo les voy a estar colocando libros de Excel al finalizar cada semana, en donde van a ir los diferentes ejercicios que les he ido explicando en la semana, y de esa manera les va a ayudar a cada uno de ustedes a poder practicarlos. Ahí les voy a colocar mi cuenta de correo, los pasos que deben de seguir, y de esa manera pues ustedes me van a poder retroalimentar que todo lo he explicado, además de que ustedes acá me van a estar diciendo sí entendí, no entendí, le vuelvo a explicar, y entonces usted me dice que sí entendió, que también en la parte práctica se haga. ¿Y cómo lo voy a saber? Que usted me realice los ejercicios y que me los envíe al correo electrónico que le voy a ir colocando. Por eso es importante que todos puedan estar en el grupo de WhatsApp, porque es ahí donde les voy a ir colocando lo que sería cada una de las informaciones. Como una pequeña introducción, dice que en la actualidad el manejo de las computadoras para registrar actividades cotidianas se ha vuelto constante entre la gran mayoría de los usuarios. En ese sentido, Excel aporta una importante solución para cumplir con este objetivo, ya que permite realizar el seguimiento de actividades que requieran cálculos de forma práctica y sencilla. Sin embargo, limitar el uso de esta poderosa herramienta que integra el paquete de Office de Microsoft al realizar operaciones básicas tales como suma, resta, multiplicación o división es no reconocer todo su potencial, ya que partiendo de dichas operaciones es posible obtener fórmulas que permitan generar cálculos complejos. Quiero decirles que yo voy a tratar de poderles explicar paso a paso. Y no solamente les voy a explicar una forma de poder trabajar, sino que voy a explicarles dos, tres, y si existen cuatro formas de poder utilizar cada una de las acciones, te los voy a enseñar. Y quiero iniciar, miren, con la parte de la teoría para que vayamos reconociendo los conceptos, qué es un libro, qué es una hoja, qué es una extensión dentro de lo que es el programa de Excel. Dice que Excel es un programa integrado desde Microsoft Office, vamos a hablar desde la versión 2013, que permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula llamada hoja de cálculo. Este programa es útil para realizar desde simples sumas hasta cálculos muy complejos. Entre los conceptos básicos a utilizar en una hoja electrónica tenemos lo que es un libro de trabajo. Dice que se le denomina el libro de trabajo los archivos creados a través de Microsoft Excel. Cuando el programa es iniciado, automáticamente se abre un libro de trabajo con el nombre provisional de libro 1. Esto puede ser comprobado en nuestra barra de título del programa. Pueden observar ahorita en mi diapositiva que he colocado la barra de título, la cual contiene el nombre del libro y el nombre del programa. Hay muchos usuarios que se me confunden, porque el nombre del libro es el que se abre. O sea, yo estoy abriendo un nuevo libro del programa de Excel. Y entonces, al abrirse el libro, es el que me va a ayudar a poder crear hojas y a trabajar. Pero también yo puedo cerrar ese libro y que quede activo el programa.
Teniéndolo activo el programa, desaparece toda mi área de trabajo. Lo único que queda es como que fuera el cajón del programa para que yo pueda ir a activar y abrir otro libro de trabajo. Son dos acciones diferentes que aparecen en lo que es nuestra barra de título. Además de eso, aparece a la par el nombre del programa. Por ejemplo, estamos trabajando en los programas de Office. ¿Qué tiene Office? Tiene Word, tiene PowerPoint, tiene Access. Entonces, siempre a la par del nombre, ya sea que se identifique cuando lo abrimos por primera vez o que nosotros le coloquemos un nombre, aparece a la par el nombre del programa que estamos utilizando. Recordarles que cada uno de ellos tiene un nombre que se debe de colocar o en este caso de decir. Si estoy hablando de Word, entonces estoy hablando de un documento. Si estoy hablando de Excel, estoy hablando de un libro de Excel. Y dentro de él contiene una área de trabajo, la cual contiene hojas. Quiero mencionarles que los programas dentro de nuestro ordenador se mandan a llamar por extensión. Y usted me puede decir, pero es que yo nunca he mandado a llamar un programa con extensión. Todos los programas se mandan a llamar con extensión. La diferencia es que yo lo reconozco con el nombre del programa. Yo puedo ejecutar en mi búsqueda Excel, pero al final mi ordenador está mandando a llamar la extensión .xlsx. Esa es la extensión que se le da al programa de Excel. Quiere decir que muchas veces nosotros confundimos que no podemos tener un mismo nombre en una misma ubicación, pero yo sí les voy a demostrar más adelante, en la medida que vayamos trabajando, que yo puedo tener más de una vez el mismo nombre en una misma ubicación. La diferencia es la extensión con la que yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque mi ordenador puede suceder que yo lo tenga con la extensión .xlsx. Hay otra extensión dentro de Excel que podría ser .xlsm. Existe otra extensión que se llama .xltx. Y entonces, por este nombre de extensión, yo puedo ubicar con un mismo nombre dentro, por ejemplo, de una carpeta, poder llamar hoja electrónica y todas llamarse hojas electrónicas. La diferencia es que mi ordenador está reconociendo la extensión con la que estoy llamando. Entonces, ¿cuál es la extensión con la que nosotros vamos a trabajar de ahora en adelante? La extensión .xlsx. Esta extensión ha dado un cambio desde la versión de 2013, desde la versión de 2010, ya que antes solamente era extensión xls. Para lo que son libros de Excel de versiones 97-2013. Pero ya desde la versión 2010 hasta la actual, nuestra extensión es .xlsx. Además de eso, miren, vamos a reconocer que una hoja de cálculo tiene o contiene dentro de su área de trabajo 1.048.576 filas y tiene 16.384 columnas. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando ya entremos a lo que es nuestra parte práctica. Además de eso, cada una de las filas se reconoce por valores numéricos, o sea, desde 1 hasta 1.048.576. Y si estamos hablando, en este caso, de columnas, las columnas se representan por letras, en donde tenemos de la A, B, C, D, E, F, G, llegando a la Z, comienza combinación A, A, B, A, C, y quiere decir que la 16.384, que es la última columna que vamos a observar, tiene la última combinación que sería XFD, que es como lo están viendo ahorita en pantalla. Entonces, tenemos una diferencia, lo que corresponde a la columna y qué es lo que corresponde a la fila. Ahora bien, ¿qué es una celda? La celda, en pocas palabras, ustedes están viendo acá la información, es la intersección que se forma entre la fila o la columna, o la columna a la fila, de cualquiera de las dos formas que usted se dirija, estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos dicen activa una celda? Una celda es la característica de lo que corresponde a una columna y una fila. Por ejemplo, miren, acá tengo un cuadro donde está la columna A, B, C y D, que se visualiza en la imagen, y tengo de la fila 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué celda tengo activa en este momento? La celda A1. ¿Por qué?
porque siempre va a aparecer un cuadro, que en este caso es un cuadro color verde, en donde me está indicando que en esa celda se encuentra activa, o sea, estoy posicionada dentro de ella. Además de eso, nosotros tenemos los llamados rangos. Y tenemos rangos adyacentes y rangos no adyacentes. La palabra adyacente y no adyacente es una palabra técnica que siempre va a escuchar. ¿Por qué? Porque con ella se puede conformar lo que sería acciones de rangos dentro de lo que sería una hoja de cálculo. Además de esto, nosotros desde la versión 2013 tenemos las opciones para poder activar y desactivar pantallas de bienvenida. Las pantallas de bienvenida son las que se muestran automáticamente cuando nosotros abrimos una hoja de cálculo o en este caso un libro de Excel. Ya vamos a realizar este ejercicio. Nuestra pantalla tiene diferentes nombres y cada uno de esos nombres es importante que ustedes puedan aprenderse las ubicaciones de cada uno de ellos. Ya vimos al inicio lo que era una barra de título, tenemos nuestra barra de acceso rápido, tenemos nuestro cuadro de nombre, nuestra barra de fórmula, nuestra cinta de opciones. Miren, ya les estoy dando la respuesta de la pregunta que les estoy haciendo este día. Tenemos nuestra cinta de opciones que desde la versión, en este caso de 2010, ya podemos observar lo que es una cinta de opciones. Recordarles que ya la versión 2010 y 2003 ya quedó desfasada. Ya ahorita estamos desde la versión en 2016 hasta la última, que en este caso pues podemos observar siempre lo que es las interrupciones. Tenemos la barra de fórmula. La barra de fórmula es como lo que siempre debemos estar observando dentro de lo que es cuando estamos trabajando ya en nuestra hoja de cálculo. Además de eso, tenemos cómo insertar hojas de cálculo, la barra de desplazamiento horizontal y vertical, nuestras vistas. Dentro de Excel igualmente tenemos diferentes tipos de vistas. Tenemos zoom, que en este caso pues podemos ayudarnos para poder aumentar o disminuir la vista que nosotros tenemos dentro de lo que es la cuadrícula, tanto para nuestras columnas como para lo que sería nuestra vista. Voy a pasar en este momento, antes de seguir con la parte de la teoría, a compartirles lo que es mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí. Sí. Gracias. Sí, gracias. Muy amable. Muy bien, miren. Les decía acá, ahora sí, vamos a iniciar ya con la parte práctica. Dígame, Jorge. Sí, fíjese que yo tenía una consulta. Fíjese que yo tengo una laptop, es una Chromebook, es a base del sistema operativo de Google. Entonces, este no tiene el paquete Office, pero sí puedo utilizar el que está en línea. En línea. O sea, el que se baja por internet, todo eso. Sí. Entonces, no sé si hay algún inconveniente o problema trabajar así. No, inconveniente no hay. La diferencia que hablando de Excel en línea es cambia un poco la parte de visualización, ya que no tenemos grupos, los grupos están obtenidos en lo que son las pestañas, y entonces ahí al darle un clic aparece un cuadro emergente donde le van apareciendo lo que acá llamamos grupos. Pero en general, trabajar dentro de del área de trabajo es lo mismo. Es lo mismo. Igualmente, lo que yo voy a representar ahorita de irme a la última columna, a la última fila, en el área de lo que es Excel en línea, no se visualiza de esa manera, sino que solamente se acopla a lo que estamos en vista o lo que estamos trabajando. Pero de allí, en la medida que usted va conociendo, va a ir incorporando o viendo, en este caso, pues algunas de las diferencias. Excel en línea es un poco diferente a lo que sería Excel. Pero si no, solo colóquenme un mensaje en el grupo de WhatsApp. Yo soy el que no tengo Excel en mi computadora y vamos a ver si podemos solucionarlo para que lo pueda tener. Ok, perfecto. Sí, porque yo lo trabajo ahorita. Es mi plan, pues, trabajar en línea. Yo sé que es completamente diferente y he visto las cuestiones para guardar y todo eso. Y a veces no tiene acceso a todos los... todo lo que está en la banda de trabajo. Sí.
En el área de trabajo, así es. No guardar, porque, por ejemplo, si usted me dice para guardar acá en un Excel dentro de mi PC, siempre tengo que estarle dando o el autoguardado que ya aparece para esta versión que tengo 365, o estarle dando chequecito en guardar. En cambio, Excel en línea, por eso nos encanta trabajarlo, porque con él no tengo la necesidad de estar dándole guardar a nada, sino que automáticamente, acción que hago, acción que guardo. Todo, aunque yo cierre el libro automáticamente, ya Excel en línea me lo guarda automáticamente todas las acciones que hago. Tal vez esa sí sería una diferencia y una ventaja que nosotros tenemos a trabajar en línea. ¿Alguien había levantado la mano? No. Muy bien. Entonces, continúo acá. Miren, decía la teoría que tenemos 1.048.576 pi y tenemos 10.384 columnas, donde la última columna sería la XFD. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. Nosotros ya el día de mañana vamos a estar viendo teclas de función. Usted quiere trabajarme muy bien en Excel, aprendamos a trabajar combinaciones de teclas. Eso le va a ayudar mucho dentro de Excel. Las combinaciones de teclas es importante que todo usuario de Excel las aprenda. Es por eso que este día o el día de mañana le voy a colocar un PDF donde están todas las combinaciones que todos deberíamos de conocer. Hay muchas, pero las que yo les coloco son como las más importantes y las que deben de conocer. Entonces, dentro del grupo de WhatsApp, ahí les voy a estar colocando esta información adicional que es importante que todos me conozcan. Entonces, ¿qué combinación hago? Yo tengo la barra de desplazamiento y entonces yo puedo irme hacia abajo, pero irme para la 1.048.576 me tardaría mucho tiempo. Entonces, hay una combinación de tecla que yo presiono control y flecha cursor hacia abajo y pueden observar que me activa la última celda o en este caso la última fila de mi columna A, en donde me lleva a la 1.048.576. Si yo vuelvo a presionar la combinación de tecla control y flecha cursora hacia arriba, me vuelve a llevar nuevamente a lo que sería mi celda activa que decía la teoría que siempre debo de estar visualizando. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo sabes que estás en G6, que estás en K14, que estás en G18, que estás en D14? Porque yo tengo mi cuadro de nombre que se encuentra abajo de la cinta de opciones y mi cuadro de nombre es el que me identifica cuál sería la celda activa cuando yo me posiciono por medio de mi mouse presionando clic izquierdo en cualquiera de las celdas. Mi cuadro de nombre es el que me ayuda a poder identificar o desde dónde inicia un rango o cuál sería la celda activa. Si, por ejemplo, yo me quiero ir a la última columna, yo presiono control y flecha cursora hacia la derecha. Y pueden observar que ahí está la 16.384, que sería la XFD, la última celda que yo puedo observar acá en lo que es mi hoja de trabajo. Además de eso, miren, me decía la teoría y es por eso que les voy a compartir ahorita pantalla completa para que puedan observar todos los pasos a seguir. Yo voy a abrir en ese momento un nuevo libro. ¿Qué pasa cuando yo abro un nuevo libro de Excel? Primero, tengo mi barra de acceso rápido. ¿Por qué barra de acceso rápido? Porque accedo más rápido a todos aquellos comandos que yo utilizo frecuentemente. Tengo mi barra de título, en donde va a aparecer el nombre. Acá, por defecto, me aparece el libro 1 y aparece en este caso el nombre del programa. Acá aparece el libro 1 y el nombre del programa. Además de eso, me está reconociendo, yo tengo Office 365 con una cuenta institucional y entonces acá me aparece lo que sería mi nombre. Tengo estos botones, esto sigue siendo siempre una ventana dentro de Windows donde puedo minimizar, maximizar, minimizar tamaño o cerrar. Además de eso, se incluye un quinto botón, que es el que me ayuda, sí, quinto botón, porque recuérdense, uno, este tiene doble función, dos, tres, cuatro y este sí. Y entonces quiere decir que con él yo puedo realizar la opción de poder ocultar lo que sería mi cinta de opciones. Entonces, repitamos cada una de las partes de lo que es mi libro de Excel. Barra de acceso rápido, barra de título, toda esta completa. Yo puedo minimizarla. Recuérdense que la barra de título a eso me ayuda a poder minimizar o maximizarla, no presionando los botones, sino que ejecutándola en su opción. Tengo mi cinta de opciones, miren que es toda esta que se muestra acá y dentro de mi cinta de opciones de la pestaña de inicio, estas son pestañas, pestaña de inicio, pestaña de insertar, pestaña de disposición de página, pestaña de fórmulas, pestaña de datos,
Cada una de ellas tiene las cintas de opciones, en donde, si estoy en la pestaña de inicio, dentro de la cinta de opciones tenemos grupos: grupo de portapapeles, grupo de fuentes, grupo de alineación, grupo de número, grupo de estilo. En cada uno de los grupos tenemos comandos. Dentro del comando de portapapeles tengo pegar, copiar, en este caso copiar formato, y tengo cortar. Dentro del grupo de fuentes tengo lo que es negrita, cursiva, subrayado. Cada uno es comando de negrita, comando de cursiva, comando de subrayado, comando de aumento, en este caso de tamaño de fuente. Y en cada grupo se encuentra un comando que usted debe de ir identificando. Si, por ejemplo, yo estoy en la pestaña de insertar, tengo el grupo de tablas, de ilustración, de gráficos. Si me voy para fórmulas, acá tenemos el grupo de bibliotecas de funciones, tenemos el grupo de nombres definidos que más adelante lo vamos a ver, tenemos auditoría de fórmulas que también es importante y más adelante lo vamos a ir reconociendo, el grupo o en este caso la pestaña de datos en el grupo de herramientas de datos que es muy reconocido dentro de Excel, creo que tiene como la mayoría de funciones que más utilizamos esta pestaña. Además de eso, tenemos lo que sería la pestaña de vista, que es la que nos ayuda a poder ver zoom, personalizar en el tamaño o vista de diseño que nosotros queremos nuestra hoja de cálculo. Y en este caso, poder ir a quitar esas líneas de cuadrícula que más adelante le voy a explicar el por qué podemos llegar a quitar estas líneas de cuadrícula que son las que nos dirigen a poder trabajar mejor. En algún momento, cuando ustedes ya estén en Excel intermedio, en Excel avanzado, se van a dar cuenta que pueden hacerlo de esta manera y ustedes van a trabajar perfectamente en lo que sería una hoja de cálculo. Quiero mostrarles que la hoja de cálculo, que es la que se muestra acá, quiero comentarles que desde la versión 2010 aparecían tres hojas automáticamente cuando abríamos un libro. Desde la versión 2013 para acá aparece una hoja. Consideró Excel que nosotros ya teníamos por defecto cómo poder activarlas. Dentro de la activación de más hojas de Excel, yo tengo diferentes formas de poderlo hacer y en ellas tengo tres formas diferentes. La primera es con el botón que aparece al lado derecho, que es este botón de más. Pueden observar que ahí me va apareciendo. Ese es un orden de valor numérico. El nombre hoja es el que le va a aparecer por defecto. Es un nombre que ya tiene integrado el programa. Usted puede cambiarlo, ya le voy a enseñar cómo hacerlo, y además de eso, poderle colocar un color de etiqueta o color en este caso de hoja. Además de eso, nos aparece en orden, hoja 1, hoja 2, hoja 3. Sería la primera forma para poderlo activar. Segunda forma, clic derecho, insertar. Acá nos aparece hoja de cálculo activa y damos a aceptar. Acá pueden observar que ya me apareció hoja 5. Segunda forma y tercera forma, F4. Pueden estar observando que ya tengo la hoja 7, la hoja 8, la hoja 9, la hoja 10. F4 es una tecla muy funcional dentro de Excel. Así como podemos cerrar nuestro libro, así como podemos activar en este momento hojas, también podemos ejecutar lo que sería la acción de celdas para poder colocar referencias dentro de ella. Pero en su momento, cuando yo doy clic derecho, le doy la opción de insertar e inserto una hoja, ya se activa F4 para poder colocar todas las hojas que yo quiero. Entonces, las hojas van a ir apareciendo en el valor numérico. Si aparece en la primera 1, en la 2, 3, la otra 4, 5, no importa. El número es algo que ya aparece por defecto. Usted en su momento debe de cambiarle el nombre. ¿Y qué nombre le vamos a colocar? Le vamos a colocar el nombre que corresponde a la información que vamos a trabajar dentro de ella. Por ejemplo, a este le voy a colocar, perdón, celdas no adyacentes. Entonces, fíjense, miren, ¿qué hice para poder colocar el nombre? Le di doble clic. A esta le voy a colocar celdas y fíjense, miren, solo doy enter y automáticamente queda el nombre de la celda. Si, por ejemplo, yo le quiero cambiar color, ¿por qué le cambiamos colores en este caso de pestañas o de etiquetas? En la versión de 2013, 2010 y 2016 se llamaban etiqueta, color de etiqueta. Ahora se llaman color de pestaña. Yo le voy a colocar un color y quiero que vean que el color en este momento le coloqué color rojo y el color se ha ido o profundizado hacia atrás.
Si, por ejemplo, yo ya no me encuentro en esta celda, vean, voy a activarme ahorita en la hoja celda, el color se profundiza. De esa manera, no voy a perder siempre que estoy trabajando en una hoja que no es la correcta. ¿Por qué? Porque puedo colocarle el nombre que corresponde a la información que voy a colocar dentro de ella y dos, poderle colocar un color. La gama de colores que está acá, no solamente son estos que se encuentran acá, si usted tiene las opciones de darle más color, se encuentran todos estos colores y además de eso poderlos personalizar con los colores. De repente nosotros trabajamos un poquito de programación, ya reconocemos los tipos de colores que queremos efectuar. Recuérdense que hay también una paleta de números de colores que igualmente los podemos colocar acá y nos gira exactamente ese color. Erika, un gusto, Erika. Un gusto, Erika, poderla tener acá. Muy bien. No sé si ha quedado claro eso que les acabo de explicar de las tres formas en las cuales podemos sacar hojas dentro de lo que es nuestro libro de Excel, o la forma de ir reconociendo qué son las pestañas, qué son los grupos, qué son los comandos. Además de ellos, miren, tenemos indicadores de diálogo. Los indicadores de diálogo son importantes porque en él usted puede observar cuáles son todas las acciones que podemos trabajar dentro de lo que sería una celda o un rango de celdas que nosotros queremos seleccionar. Entonces es importante que no solamente podamos trabajar con los comandos que se encuentran en cada uno de los grupos, sino que también poder identificar cada uno de los indicadores de diálogo que nos va a llevar a esta ventana y que dentro de esta ventana tiene diferentes pestañas a poder, en este caso, ir utilizando. No sé si hasta el momento tienen alguna consulta o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor, los escucho. Sí, sobre las opciones para abrir la hoja, creo que la primera es la de con el clip, ¿verdad? Que es la más fácil, la que todos usamos. Luego la situándome en hoja 1, clic derecho y insertar. Y la tercera, sí, estaba intentándolo, de hecho, por eso cuando usted me estaba diciendo, quería probar. Sí, es con F4. Nosotros F4. dentro de nuestro Ajá. teclado, en la parte superior tenemos teclas de función desde F1 hasta F2. Entonces usted debe de presionar la tecla F4 y en ella automáticamente al realizar antes la opción de clic derecho nuevo hoja, se activa para que con F4 usted pueda activar más de una hoja. Gracias. Con gusto. Muy bien, miren, fíjense acá, yo tengo ya este libro donde tengo celdas no adyacentes y celdas y tengo todas estas celdas, perdón, todas estas hojas que en su momento pues para realizar el ejercicio lo hice. Por ejemplo, miren, ya no quiero todas estas hojas, ya no las quiero. Acá la última que podemos observar es la hoja número 14. Fíjense, miren, voy a dar clic derecho y le voy a dar seleccionar todas. Ahora voy a mantener control presionado y voy a quitar la selección de lo que sería esta hoja de celda. Si yo me voy a cualquiera de estas hojas y le doy clic derecho, puedo darle eliminar y quiero que vean que queda solamente una hoja. ¿Se recuerdan la última que habíamos activado? El orden va a seguir estando según la última que saqué, aunque usted me elimine. Pero esto sin importancia, porque esto en su momento usted le va a cambiar el nombre. Entonces debe de reconocer que él, dentro de nuestro ordenador, hay una memoria interna, la cual ella va reconociendo todas las acciones que voy haciendo. Y para este programa, ella también va guardando estas acciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, aunque usted me elimine cuatro, pero mire porque me sale cinco y seis y quiero que me aparezca dos, no, no le va a aparecer. Eso le va a aparecer si usted cierra guarda el libro, lo cierra y lo vuelve a abrir, entonces ahí sí le va a aparecer eso, pero de lo contrario no. Entonces, debe de tener mucho cuidado que esto sin importancia, puede aparecerle 20 acá, lo importante es que le salga la hoja y que en ella usted le pueda colocar el nombre que usted requiera en su momento a la hora de trabajo. Entonces, ahora que ya reconocimos cómo poder, en este caso, crearlas, cómo poder eliminarlas, que automáticamente nos va a aparecer, pero sin importancia, si usted no lo requiere, puede eliminar. Nuestra cinta de opciones, igualmente, miran, tiene tres formas para poder minimizarla y maximizarla.
Primer forma, si yo le doy doble clic a la pestaña, a cualquiera de las pestañas, yo puedo maximizar o puedo minimizar lo que sería nuestra cinta de opciones. Primer forma. Segunda, con control F1. Control F1 me maximiza, control F1 me minimiza. Puedo hacerlo con doble clic en la pestaña para maximizar y puedo hacerlo con control F1 para minimizar. Entonces, dos formas. Y tercer forma es que, yéndome acá al botón que tenemos, puedo mostrar en este caso lo que sería pestañas, grupos y comandos, o nuestra cinta de opciones, o puedo en este caso solamente mostrar pestañas. Y en esta opción tengo una cuarta, la cual me ayuda a ocultar automáticamente. Cuando ustedes ya se vuelvan en un Excel intermedio avanzado, se van a dar cuenta que el área de trabajo es importante, poder estar visualizando toda la información que tenemos. Entonces, al tener en vista la información, no requerimos en su momento estar viendo la cinta de opciones. Entonces, si ustedes ven, al desplazarme con mi cursor a la parte superior, se activa este cuadro, que sería en este caso, para poderle dar doble clic y poder en este caso activarlo. Puede suceder, me voy a posicionar en esta celda, le voy a dar acá lo que sería un color de relleno y cuando vuelvo nuevamente al área de trabajo se va a ocultar. Si quiero nuevamente que se pueda mostrar, voy a venirme para acá, le voy a decir que quiero mostrar lo que sería la cinta de opciones y las pestañas y pueden observar que automáticamente va a aparecer. Ahora bien, miren, vamos a realizar ahorita un ejercicio. Nuestra pantalla de bienvenida, le voy a dar en este caso acá cerrar el libro, le voy a dar no guardar. Solo déjenme acá poder cerrar también este libro. Y ahora bien, miren, voy a abrir un libro. Pueden observar que en este momento se está habilitando. Y entonces, esto se le llama pantalla de bienvenida. ¿Por qué se le llama pantalla de bienvenida? Porque yo puedo darle un clic en un libro nuevo o poder ir a abrir cualquiera de todos estos libros que he abierto días anteriores o este mismo día. Pero y yo quiero que esta pantalla no me aparezca porque yo vengo desde la versión, en este caso, 97-2003, y en ella no aparecía eso, entonces yo puedo irlo a quitar. Tengo dos formas de hacerlo. Lo voy a hacer desde archivo. Me voy a ir en este caso a lo que sería, puedo hacerlo información o puedo hacerlo, permítanme, acá, para que me dé, acá en opciones. Entonces, al irme a opciones, me va a aparecer esta pantalla. Y en esta pantalla, miren, nos vamos a ir acá a la parte de general. Y acá dice, miren, mostrar, permítanme que voy a quitar esto de Zoom. Mostrar la pantalla de inicio cuando inicie esta aplicación. Entonces, yo voy a quitar acá el chequecito, le voy a decir que no la quiero y voy a dar a aceptar. Cierro mi libro, lo voy a volver a abrir. Y quiero que se den cuenta que en este momento ya no aparece. Automáticamente me aparece el libro activo o mi área de trabajo. Si quiero nuevamente activarlo o lo voy a hacer desde aquí, desde la barra de acceso rápido, le doy más comandos, general, y entonces acá nuevamente le voy a dar mostrar la pantalla de inicio. Aceptar, cierro. Ahora voy a ir a abrir mi libro. Acá lo tengo. Y van a poder ver en este momento que aparece acá. Y así es como nosotros podemos activar o en este caso desactivar lo que sería nuestra pantalla de bienvenida. Ahí está. Yo puedo cerrarlo, volverlo a abrir, cambiar de cuenta y poder en este caso mantener lo que sería activo la pantalla de bienvenida para poderlo habilitar o deshabilitar en su momento cuando yo no requiera estarla visualizando. Quiero abrir un libro.
trabajo en este caso con versiones anteriores, y en ella no aparecía lo que sería la pantalla de menú. Hoy en día, ya desde la versión 2010 para acá, nosotros tenemos esta pantalla de bienvenida que es la que nos ayuda a poder observar dentro de lo que sería la información que hemos abierto anteriormente o días anteriores, o abrir lo que sería un libro de Excel o, en su caso, las plantillas que nos genera lo que es el programa. Hasta acá, miren, con esto que voy a activar. Hasta el momento, nuestra cinta de opciones, o en la parte de abajo tenemos lo que les mencionaba, el cuadro de nombre, y tenemos, mire, lo que sería nuestra barra de fórmula. Nuestra barra de fórmula la podemos expandir tanto con la pieza como también con nuestro cursor al volverla al tamaño que usted requiera. Puede suceder que en una celda usted haya colocado más de una información dentro de esta vista que se muestra. No podemos verla, debemos ya sea de bajar o de, en este caso, nuestro puntero colocarlo bidireccional, manteniendo clic izquierdo para poderlo, en este caso, activar. Hasta el momento, con lo que hemos visto, no hemos realizado la acción de guardado. Quiero explicarles que dentro de Excel existe una tecla que yo le llamo tecla mágica, que es la tecla Alt. Cuando yo activo la tecla Alt, ustedes pueden observar que se muestran combinaciones de letras y valores numéricos, o de letras o valores numéricos, para poder trabajar solamente con mi tecla. Entonces, solamente dile acá, activar pantalla completa otra vez. Me voy a posicionar acá, me encuentro en la celda G3, ahí van a ver que no me voy a movilizar en este caso mi puntero. Ahora sí voy a presionar Alt, y entonces fíjense, miren. Para poder guardar un nuevo libro, solo dime acá activar un nuevo libro. Ahí está. Para poder guardar un nuevo libro, al presionar la tecla Alt, me dice que para irme a archivo le voy a dar en la letra A. Para darle guardar como, debo de presionar V. Para poderlo guardar, por ejemplo, en escritorio, yo debo presionar la combinación YD. Y en este caso, voy a decirle, permítanme, voy a presionar otra vez porque no me dio la combinación. Le voy a dar el T. Y ahora le voy a pedir que lo guarde en este caso en O. Vamos a ver. Muy bien. Ahora bien, mire, se acaba de abrir esta ventana. Yo lo voy a dejar como libro 1. Me voy a ir para la tecla de tabulación. La tecla de tabulación es la que se encuentra arriba del bloc mayúscula. Y pueden observar que ahorita estoy teniendo como movimientos dentro de la ventana. Estoy en documentos y le voy a decir, no, no lo quiero en documentos, yo lo quiero en escritorio. Acá con las teclas de cursor me voy a ir a escritorio. Nuevamente con la tecla de tabulación me voy a movilizar para la opción, en este caso, de guardar. Pueden observar que ya lo tengo activo y le voy a dar en. En este momento ya este libro está guardado en mi computador. Y podemos observar que no he utilizado mouse, sino que todo lo he hecho con lo que sería la tecla Alt, la cual me ayuda a poder trabajar con combinaciones de tecla. Entre más usted lo trabaje, más va a poder ir haciéndolo más rápido y trabajar. Créanme que de repente ya en nuestra vida laboral, el mouse se nos complica mucho estarlo activando, viendo. Cuando reconocemos diferentes combinaciones de teclas, son las que nos ayudan a poder trabajar mejor dentro de lo que sería Excel. Y esta sería la forma de poder ir incorporando dentro de las acciones de Excel de identificación de lo que es un libro, que es nuestra área de trabajo. Poder reconocer que tenemos 1.048.576 filas, que tenemos 16.384 columnas, que además de esto, las columnas se identifican por letras y las filas se identifican por valores numéricos. Que en una celda es la intersección entre la columna y la fila, que tenemos un cuadro de nombre que es el que identifica en la celda en la que tengo en este caso activa, y tengo mi barra de fórmula que es la que me ayuda a la hora de poder colocar ya sea texto, fórmula o función, y poder identificar qué hay dentro de esa celda, más cuando estamos trabajando operadores aritméticos o lógicos
o en este caso funcione dentro de lo que sería Excel. Nuestra cuadrícula o cada una de las celdas es, no son en este caso, o poderlo decir de esta manera. Cada celda tiene su propia acción a poder trabajar. Entonces, cuando nosotros de repente hacemos combinaciones de celdas, donde nosotros hacemos uniones de ellas. Pero de ahí, cada celda es independiente. Esa es la palabra que quería decir. Independiente. Cada una de ellas nosotros podemos trabajar y realizar una. Y por tener tantas celdas, tantas filas y tantas columnas, de repente podría darnos algún error, pero no hay ningún problema. Todo tiene su solución. Y más adelante ustedes van a ir reconociendo cuáles son todos aquellos comandos que nos ayudan en su momento a poder trabajar de la mejor manera o cuando nos llega a tirar, en este caso, esos errores, en este caso de Excel, poderlos identificar y trabajar de la mejor manera. Quiero pasar nuevamente acá a compartirles. Pregúntame. Sí, ya ahorita les paso a compartir el área de lo que es el navegar. Muy bien, miren, quiero finalizar con esta última acción. Nosotros tenemos tres formas para poder realizar la selección de toda una área de trabajo de nuestra hoja de cálculo y es de esta manera. Primera forma, entre la intersección de la primera columna y la primera fila tenemos un botón que al darle un clic con el mouse automáticamente se activa. Segundo, tengo las teclas de Control Shift y tecla de cursor hacia abajo que al realizar esta acción se seleccionan todos. Solo que esta tecla que les acabo de mencionar, Control Shift, tecla de cursor hacia abajo, Control Shift y tecla de cursor hacia la derecha, también tiene doble función, que ya el día de mañana lo vamos a realizar como ejercicio. Y la tercera es que si yo activo la tecla Control Shift y barra espaciadora, automáticamente me la selecciona todo. Control Shift y barra espaciadora me selecciona todas las celdas. Las sumo yo 48.576 filas y las 16.384 columnas que nosotros tenemos en esta área de trabajo. No sé si tienen alguna consulta. Hasta el momento de lo que les he explicado. No, al momento. Muy bien, miren, entonces nuevamente les comparto acá, dentro de lo que es la acción de video, ustedes se van a desplazar hacia abajo y ahí va a encontrar la pregunta de este día. Igualmente, pues ya le di la respuesta, ya lo vimos en la parte de la teoría, entonces es importante que cada uno de ustedes pueda ir realizando lo que es su participación. Bueno, ya hay tres participaciones, agradezco mucho. La pregunta de este día dice, mencione cuatro partes de la pantalla principal de Excel en plataforma llamada también distribución de ventana. Espero cada una de sus respuestas. Para mí sería un gusto poderla visualizar. Tengo 21 participantes esta noche. Yo espero que les haya gustado la clase de este día y que igualmente los haya motivado a que se puedan ir conectando cada día. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, buenas noches. Feliz noche para buenas todos. Noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.